están? Quien les habla, Rodolfo De Paoli. A mi lado, mi compañero, Diego Latorre. ¿Cómo estás, Rodo? Un saludo cordial para todos los que nos están siguiendo a la espera de este gran partido. A los que recién se suman a la transmisión, ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando este encuentro. Fulminante, arrollador. Esto ya tiene pinta de partidazo. ¡Qué volea fantástica! ¡De otro planeta! Qué bien acomodó el cuerpo. Hizo fácil lo difícil. La agarró de aire y dejó sin reacción al arquero. Se pusieron en ventaja muy rápidamente. De esta manera van a quitarse algo de presión. Ahora vamos a ver si logran cuidar su propio arco. Kalinic. Penal que marca correctamente el árbitro. Mucho cuidado con esto, que puede marcar el empate en esta. Es una gran chance. ¡Gol! Bajo presión, no se achica y pone el empate. Es gol. Estuvo presionado, pero definió como los que saben. Buen remate al medio. Para algunos es ir a lo seguro, para otros es ir a arriesgar de más. Pero bueno, sea como sea, le salió bien y terminó adentro. Señoras, señores, se reinicia el encuentro con el partido igualado en tantos. Todavía estaban festejando el gol y ya les empataron. No se pueden desconcentrar de esta forma, muchachos. Superior en el último encuentro disputado entre estos dos equipos. El rival habrá tomado nota para evitar otra derrota. La juega larga, cerquita del córner. Va llegando el centro. La juega bien hacia adelante. Le ponen el cuerpo para moverlo. Torino viene de perder su último partido y todas las críticas fueron para su entrenador. Siempre van a ser criticados, es parte del cargo que ocupan. Algunas veces de manera injusta, otras con razón, como en este caso. Pero tienen que hacer oídos sordos y seguir trabajando. Haciendo unos amagues antes de tirar. Casi le funciona. Otra vez este hombre deja muy en claro lo que es capaz de hacer dentro de la cancha. Este es el tipo de jugador que genera peligro cada vez que toca la pelota. Levanta la cabeza y mira. Elia. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Se la cortaron justito.
pase que rompe la defensa. Fuerte abajo, sin falta, impecable la recuperación. Traba, lucha y gana el balón. El arquero la manda lejos. Esto fuera de juego. Elia. Abate. Cavani. ¿A dónde va? Ya estamos sobre la media hora del partido. ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar a su equipo. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Corre y sigue. Ahí va. Largo hacia la zona del córner. Se escapa por el lateral. A ver si puede mandar el centro. Tira el centro. Enorme cabezazo. Y la pelota se va al córner. Hay tiro de esquina. Cavani, jugador muy peligroso. Pelotas detenidas, seguramente lo van a buscar en esta. Si el centro es bueno, hay muchas chances de que sea gol. Pasó muy bien. Momento clave para irse al descanso con este gol que puede ser importantísimo de cara al segundo tiempo. Una combinación fantástica. Cómo se entienden estos dos jugadores y cuando se encuentran son peligrosísimos. Va por el tercero marcando este segundo gol en lo que va del partido. Torino está arriba en el marcador por un tanto. Bien jugado hacia la esquina. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. Buen corte justo a tiempo. El pelotazo hacia adelante. Amigos del fútbol, se ha terminado la primera parte. Nos vamos al descanso. Hemos visto un primer tiempo muy interesante, muy atrapante, con tres goles y una ventaja mínima. Veremos qué pasa en la segunda parte. Para mi gusto, hasta el momento es un partido muy entretenido. Ambos equipos tuvieron tanto aciertos como errores. Y eso siempre juega a favor del espectáculo. Los últimos 45 minutos de juego.
Les quedan 45 minutos para revertir la situación. Tendrán que tomar riesgos y por momentos tendrán que ir con más corazón que fútbol. Pero la diferencia es mínima. Lo ideal sería empatarlo durante los primeros minutos. Pero le erró el arco. Se viene una modificación. Hay un jugador sobre la línea listo para ingresar al campo de juego. El técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota, quizá para romper la defensa por los costados o para aprovechar alguna contra. Los defensores guardan siempre una distancia a la hora de marcar. Y claro, saben que en velocidad salen perdiendo. Los delanteros rivales te comen la espalda permanentemente ante la mínima chance. Sí, si los marcan muy de cerca, quedan expuestos. Hacen bien en ser precavidos. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. Tiene que seguir atacando de esa forma. Y sí. Si quieren empatarlo, van a tener que arriesgar un poco más. Así es, Rodo. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Gran pase a través de la defensa. Recibe el pase en el área. Bien con la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Este hombre deja muy en claro lo que es capaz de hacer dentro de la cancha. Sin dudas, tiene un talento especial. Alguien que por sí solo puede modificar el rumbo de un partido. Le cuesta participar del juego. Tiene un hombre encima permanentemente. Me parece que tendrían que haberlo hecho antes. Sabían que era un jugador peligroso. Nasri. A ver si llega alguien.
Atención que puede convertir. Atención con este disparo. Allí va el remate. Y prueba de nuevo. ¡Gol! ¡Grítalo, grítalo! ¡Gol! ¡Que explote la garganta! ¡Gol! ¡Que explote el corazón! ¡Golazo! Entró. Sorprenden a propios y extraños, igualando el partido a poco del final. En esta madrugó a todos y aprovechó el rebote perfectamente. Estupenda reacción para buscar ese rebote. Estuvo atento y no se desatendió de la jugada. El partido está empatado nuevamente. Milan ahora tiene todo a su favor. Si quiere salir a buscar el partido, este es el momento. Se termina y esto sigue igualado. A ver si alguien se anima, se pone el traje de héroe y logra el campeonato. Qué bien se marcó por afuera. El centro que va. Tremendo cabezazo. Le faltó precisión para definir. Milan es vulnerable por ese sector de la cancha. Pero el problema fundamental está en la mitad, porque no están parando a nadie. Esta vez se salvaron, pero ojo, que se les puede venir la noche. Este hombre deja muy en claro lo que es capaz de hacer dentro de la cancha. Es una pesadilla para cualquier defensor. No saben si salirle o no. Y eso lo aprovechan sus compañeros. Romagnoli. Bonaventura. Cavani. Pase largo al hueco. Está habilitado. Remontada enorme, lo terminó empatando y por muy poco no lo da vuelta. Se ha terminado el partido, casi logran una hazaña. Un partido entretenido, con muchas posibilidades, pero con un empate realmente justo. Dentro de todos los entrenadores se van conformes con esta igualdad.